Cortés, en Gijón. Venimos al ayuntamiento porque tenemos una reunión de boxeo. Boxeo, boxeo del bueno, boxeo del que os gusta, boxeo del que veremos todos el viernes en el pabellón de deportes de Gijón. Está protagonizado por el boxing, por Astur Box, ahí en el cerillero. Oliver Sánchez es el que lo lleva, el director. Y os quiero ver a todos el viernes, porque el viernes va a ser la leche, va a ser la leche. Mañana estaremos, no obstante, en el pesaje, en el karting, donde el ayuntamiento de Gijón. Ahí estaremos para pesar, para ver a estos grandes boxeadores. Está Jonathan Maravilla, este chaval que acaba de venir de América, de boxear también. Bueno, hay muchos púgiles conocidos que no quiero daros una información falsa, porque son tantos y muchos los que hay, que yo quiero que los veáis. Bueno, amigos, ya lo sabéis, el viernes en el pabellón municipal de deportes de Gijón, con este escenario, Gijón, qué guapo. Quiero veros a todos el viernes a disfrutar como nadie por este bello deporte. Gracias. Hasta luego, adiós a todos, amigos, gracias. Poneros juntos, a ver, poneros ahí juntos. Sí. Bueno, estamos en el ayuntamiento, del excelentísimo ayuntamiento de Gijón. Y ya os lo dije, el viernes boxeo, está Oliver, está Macín, está Maravillas, están todos muchos de los púgiles que el viernes os presentaremos en el pabellón municipal de los deportes. Y está mi amigo Macín. Hola, Macín, ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Pues aquí estamos con un rodeo de campeones. ¿No me digas que vas a boxear el viernes? Sí, el día 32. Ah, bueno. Entonces esperamos contigo. ¿Estás preparado la alimentación? Sí, con uno que parte un brazo. Sí. Ya verás. Ya verás qué pelea. ¿No estás con el Casadilla? El Casadilla ya falta bien los dos. Sí. Aquí falta uno, aquí mato. No escupía, ¿no, Mavi? No escupía el Casadilla. Ya. Tenía el japo de la muerte, el japo. Sí. Oliver, ¿qué tal? Oliver Sánchez, que es el promotor, el director de todo esto. ¿Cómo estás? ¿Estás nervioso para venir aquí? No, estamos bien, todo va... Están haciendo las cosas bien, va a haber grandes combates, así que todo bien. O sea que los sigues animando para que el viernes nos veamos todos ahí, ¿no? Claro. No os lo podéis perder porque van a ser unos combates que se van a recordar. Yo veo que tenéis mucha ilusión, que es muy importante. El deporte no puede morir, este deporte tan bello. Hombre, llevamos muchos años, ya llevamos 20 años luchando por este deporte y bueno, yo creo que está en auge y cada vez más. Oliver, venga, que todo va a salir como deseas, porque estamos ahí contigo. Venga, gracias. Venga. Bueno, pues estamos ya, como os dije, en el Ayuntamiento de Gijón. Están llegando porque van a hacer la presentación de los boxeadores y de todo esto. De tanto los lados, yo creo que ponen en la canción. Muy bueno.